La comunicación no ha sido valorada en el tema de riesgos. Y ahora nos están haciendo al revés. Y vemos spots publicitarios, la mochila de emergencia. Ante una emergencia, la mochila de emergencia. Eso no es prioritario. Ya dijimos en el primer punto es la planificación. La planificación. El plan familiar. Porque caso contrario, la mochila de emergencia, cojo la mochila y ya no me cae el techo. Cojo la mochila y ya no me muero ahogado en la inundación. Eso es ilógico, eso no existe. La mochila de emergencia es lo último que se hace y es una mochila que debe pesar más o menos 25 libras ya. y me debe permitir a mí subsistir durante tres días a una familia integrante de cinco personas, incluidos los animales de compañía. Café. ¿Qué tal queridos amigos de Cafeinómanos? Bienvenidos a este podcast de Muchopedia. En esta ocasión estamos con Cristian Rivera, él es un gestor de riesgos, bastante conocido en el medio y ha venido acá a los estudios de Cafeinómanos de Muchopedia a darnos algunas charlas, algunas cosas sobre la prevención de riesgos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Cristian? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto tenerte aquí. No, para mí es el honor, mi estimado Jorge. Es muy grato poder conversar con toda tu gran audiencia de cafeinómanos, compartir una charla muy importante, pero lo más importante también, aprender a vivir con el riesgo. No hay que asustarse, sino hay que prepararse, tomando en cuenta que vivimos en un país y en una ciudad multiamenaza. Claro que sí. Bienvenido a, a Cafeinómanos. Esto, como te decía, no es una, no es una entrevista, es una charla. Y bueno, Chévere. la verdad, siempre hemos charlado, y nos ha ido bien desde que nos conocimos hace más de 25 años, ¿no? Sí, eh, un poquito menos también. No somos tan betucos como parecemos. <risa> <risa> la vida nos ha tratado mal. La bueno, vida es dura, Polito, ¿no? Sí, la verdad es que yo todavía recuerdo. A, a ese gran amigo Jorge Imbaquingo con su cabellera larga en Cuando los patios te... de la Facultad de Comunicación Social. Y entonces, siempre agencioso en el tema de la comunicación. Entonces, como te digo, para mí es muy grato. Dios le pague por tomarme en cuenta. Gracias, gracias. No, de verdad, gracias por venir acá y por venir a hablar de algo que es bien importante, porque capaz que nunca estamos de acuerdo en cómo hay que gestionar los riesgos y eso es bastante importante para la gente, ¿no? Entonces, bienvenido. Quería primero preguntarte, tú eres conocido por la cuestión de la gestión de riesgos, porque también has estado con la Cruz Roja, siempre has estado en eso y siempre has, tenido, has sido la cara amable de todas estas personas frente a los medios, frente a la audiencia, al, al público. ¿De dónde nace esa, esa, no sé, esa dedicación a esta parte? Tan importante de la vida? Pienso y estoy seguro que de mi mamá y de mi abuelita. Yo provengo de uno, y de mi papi también, o sea, de la familia. ¿Ya? Yo provengo de una familia con dificultades económicas. Yo fui también vendedor ambulante. Nosotros vivíamos en el centro de Quito en la 24 de mayo. También yo le ayudaba a mi papi y a mi mami a vender pasteles, melcochas. ¿Ya? También fui, fui perseguido por la policía municipal de aquella <laughs> época. ¿No? Y no, entonces, miras. claro, luego eh, yo estudié en el, en el Colegio Mejía y después de graduarme... Mi papá dice, bueno, ¿qué vas a seguir? Yo le digo, medicina. Pero para esto ya el amor llegó a mi vida, pues Jorgita, ya llegó el amor de mi <laughs> vida. Ay, Dios mío, ¿Y, travesuras qué me vas van? A contar, Claro, entonces. no, pues travesor, travesuras van, travesuras vienen y pa padre soltero. Padre soltero. Padre soltero. ¿Cuántos añitos tenía? 18 años. Ay, me gradué, no sé. de, me gradué de, de papá y del colegio. Yeah. Y para esto yo ya estaba en primer año de medicina. Y en medicina es muy demandante, son horarios Por supuesto. todo el día. Y claro, el, el guagua no solo vive de amor, pues hay que mantener los pañales, las medicinas, las vitaminas, las consultas médicas. Y entonces yo tenía que decidir por, por trabajar y mantenerle al Christopher, mi primer hijo. Uh -huh. Y entonces eh, se abre la escuela de paramédicos en la Universidad Central en convenio con la Cruz Roja. Yeah. Y eran dos años de estudio. Entonces me graduó. Y entro a trabajar eh, una vez de paramédico en una petrolera en el bloque 19. Lindísimo, lindísimo. A mí que me gusta el tema claro. de, de los animales. Yo quise ser también veterinario. Yo estaba en mi papayal. Animales que nunca había visto en los saladeros. Yo me escapaba un ratito del campamento y decía, este es el paraíso. O sea, es cierto. <laughs> hay gente ha sido... a la que le gusta. Hay otra gente claro. que no le gusta. Hay que tener una espe... pues, algo especial en el eh, alma, exacto. ¿no? Exacto. Entonces, eh, ya pues eh, tenía esa afición. Y, pero, ¿qué pasó ahí? Eran 21 días de trabajo, 7 de descanso. Sí. El horario era bien difícil. Muy, bien, muy eso, demandante. Muy ¿no? demandante. Entonces, mira, nace de esa, de esa solidaridad de mi familia. Siempre fuimos solidarios. Te quiero comentar una vez. Yo, eh, la bahía, yo vivía en una calle que es una, una empinada y ahí uh -huh. llegaban los buses se acordarán los eh, Chillo Gallo 24 de mayo uh -huh. entonces, estos buses ya viejos pues obsoletos a más de uno se le iban los frenos y justo se pegaban contra un muro frente a mi casa y ahí salía ma, salía toda la familia a ayudar a los heridos a detener hemorragias Ay, a, dar, sí. a rescatar es una parte ya en el como... centro histórico sí, 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 es de sí. la calle que está junto al hospital psiquiátrico San Lázaro entonces por ahí bajaban los eh, 24 de a la, a la Loja y se iban para el exacto, sur, ¿no es cierto? Ya, exacto. Entonces, sí conozco esa parte de la ciudad. Lógico, el centro histórico. Y entonces, ahí empieza mi afición por este tema de la solidaridad y por eso también quisiera. Y de ser ayudar médica, a las personas. Y de ayudar a las personas. Y después, y después, y eso fue siempre, siempre un tema que hasta ahora nos reímos. Nuestra casa terminaba a veces siendo zoológico, porque rescatábamos Ajá. todo animalito que encontrábamos. Ya. Todo animalito que encontrábamos a la casa, a la casa, les curábamos y les dábamos en adopción o se quedaban a vivir con nosotros. Entonces, por ahí nace este tema de la solidaridad. Por, eh, que te digo, me tocó una infancia difícil, ¿no es cierto? Pero una familia con muchos principios de solidaridad. Entonces, yo provengo de eh, la provincia del Carchi. No nací en el Carchi, pero toda mi familia. ¿De qué ciudad? De, de San Rabiel, <laughs> de los Borregos. No digas. Bueno, Entonces, mi papá yo sí. es de de San Isidro más ah, abajito que, más abajito entonces mira qué bacán primo eh, eh, Primo. entonces ah, <laughs> pues, <nos> hemos venido <laughs> oye man y entonces y, y claro mi abuelita mi mamá y todos yeah. en San Gabriel yo iba de pequeñito entonces, mi abuelita vendía en el mercado papas, la, las, papas. las papas con ¿Cómo se llama esto? Que suele vender ahí en el. En el... La, las papas esmeriladas. Las, es eh, entonces, les cocinas en, en carbón. En carbón. Y luego, antes era con una tapita, con una latita de latún, hecho Ajá. huequitos con clavos y martillo. Y raspaban, raspaban, raspaban. Pero, ¿qué sucede? Se industrializó y ahora tienen un esmeril. Te sacan y les esmeril, le esmerilan a la papa. Por eso sí, le dicen sí, sí. la papa esmerilada. Y queda así rico, pues asadita. Claro. Le cortan en cuatro y, ¿Y ponen en audiencias o mapaguira. Mapahuira. En la plaza central de, de San Gabriel. Exacto, ya atrás, de, liceo, atrás del coliseo. Y te, es lo más delicioso. Entonces, por ahí proviene un poco el tema de que yo me involucro en los temas de salud. Y más adelante por necesidad y porque ya, ya, me, eh, ya entré a Cruz Roja como voluntario, eh, empecé a tener contacto con los medios de comunicación. Y entonces hay algunos amigos me dicen, oye, Cristian, ¿por qué no estudias comunicación? Y entonces no me gustaba mucho, pero luego vi lo importante y lo difícil que es ser comunicador social y revalidé materias y saqué el título de bachiller a ver en pero tú estudiaste entonces eh, biología bio... químico biólogo, -biólogo. te acuerdas que antes salíamos claro. con especialidades no sí. ¿Es cierto era eh, bachiller químico, químico biólogo físico matemático contabilidad y sociales. Y entonces yo recuerdo que en el colegio decían, el que sabe sabe y el que no, sociales. Ajá. Pero después la vida me dijo, no es así, porque el tema de la comunicación social demanda de una gran responsabilidad de leer mucho, de informarse, de contrastar. Es una profesión hermosa, Tim. es un legado lindísimo. Y ahí en, ingreso a la faxo. Yo recuerdo, eh, la, eh, la secretaria, la Ercelinda Wilca, me vio y me dijo... Eh, que no iba a pasar? Me dijo, no, dice, los que rivalidan no pasan. Entonces le dije, vea, Ve no Alice no sea malita colita. De ahí va acá, me escribió. La Erce Wilka, después la Sandrita Duque, Sandri, Viteri Duque, Viteri. la Sandrita, Ajá. ¿no es cierto? La gran Sandrita. Qué linda También me ayudó, Qué chévere, era. chévere. Y después la Gladysita. Entonces ahí me dieron ánimo, ánimo, y logré entrar a primer año. Y de ahí hasta el... Hasta hoy. Y claro, el, eh, he pensado que el periodismo es muy importante y es un aliado estratégico en el tema de la reducción de riesgos. Totalmente. Entonces, he tratado de, de, de unir la gestión de riesgos con el voluntariado, con la gestión de riesgos, con las emergencias. Y algo importante, uno nunca deja de estudiar y demás. Y después eh, eh, con... Con el trabajo de... Que fue mi profesor, pues, de historia. El Enrique Ayala Mora. Uh -huh. En esa época era el rector de la Andina. Dijo, vean muchachones, hay becas. Entren a estudiar. Y ahí yo hice mi primer posgrado en la Andina por una beca. Porque no había kushki, muy yapa. Entonces el, el, el Enrique Ayala nos lleva. El doctor Enrique Ayala nos lleva y nos da becas. Y ahí saqué la, el primer posgrado en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Uh -huh. Y luego también... A través de una beca entré a la maestría también de gestión de riesgos y después yo decía para chulla vida el, la vida es un ratito decía yo uh -huh. y para eso yo trabajaba en el municipio se presenta una beca de la JICA en Japón imagínate yo que toda mi vida Jorjito, toda mi vida toda mi peregrina vida aquí uh -huh. conocer Japón te fuiste a Japón me fui a Japón oye y sabes por qué y ahí me di cuenta no todos obviamente no uh -huh que los ecuatorianos a veces somos acomplejados y no asumimos retos y no asumimos oportunidades uh -huh. yo recuerdo ya llegué a Japón no creía yo fui a estudiar allá una especialidad en desastres o sea para mí, mi vida cambió porque era cumplir un sueño claro y entonces allá eh, primero me exigían el inglés. El inglés ben, máximo, yo sé, my name is Pencil. Es lo que más sé de inglés. Y sé cantar el pollito chicken, gallina, ken. Pero me esforcé y me fue bien. Luego dije el japonés. Y ahora. Sí es es, 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 y ni tanto. El japonés es el idioma más fácil porque no conjugas verbos. Uh -huh. No hay pronombres. Y tal como lees, pronuncias. No hay nada, no hay pronunciación. Entonces, a los dos días yo ya estaba en Tokio. Con mi diccionario, defendiendo. O sea que si vos ves Massinger en japonés, podrías entenderlo. A mí, a, mí, a mí se me iban las no lágrimas. No puede ser. Viéndole, Pero yo fui, más yo fui a, a donde construyeron Massinger, el hombre de acero, donde hicieron esta, como es estos, eh, los supercampeones. Ya. Era... Lindísimo. Dragon, Dragon Ball Z. Yo traje, parecía que iba tra, traficante de juguetes en mi maleta. Traje <laughs> todos los juguetes que te puedes Ajá. imaginar. Me tomé fotos y, claro, ahí me decía nuestra coordinadora: decía, oye, en 15 años, a los tiempos que vuelve un ecuatoriano. Dice, los ecuatorianos no sé por qué. No, no vienen. Se deciden, no vienen. Si el Japón les paga todo. Y en verdad era así: en Japón no gastamos un solo centavo porque el gobierno japonés te da todo, inclusive para que los fines de semana te vayas a pasear o te vayas a hacer turismo. Tus botecitas de saque. O sea, es bacán, be. o sea, es del Qué paraíso. Bueno. Tú llegas y te entregan, no un carro, te entregan y te, una bicicleta, porque ya se usa mucho sí, la bicicleta sí. en Japón. Uh -huh. Entonces, mira, yo conocí todo el Japón. Okinawa, Fukuoka, Hiroshima, Nagasaki, todo el Japón. Y entonces, yo dije... O sea, los ecuatorianos debemos romper paradigmas. Los ecuatorianos a veces eh, debemos asumir esas oportunidades, así, no, así nos vaya mal, porque yo pienso que de los errores a veces se aprende, no mm. a veces siempre se aprende. Claro. Y entonces así me he ido involucrando, he ido trabajando, eh, he podido trabajar en municipios, eh, en instituciones públicas, privadas. He estado en algunas emergencias a nivel nacional e internacional. Profesor universitario. Profesor de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad. Pero claro, no, eh, suena chévere, pero ha habido emergencias que me han marcado. Por ejemplo, eh, yo fui al, al terremoto de Haití, 289 mil 289, sí. 289, muertos. Imagínate, pana, que es el, el terremoto más devastador de la historia de la humanidad. Porque veías muertos por doquier una entonces entonces a pesar de que yo ya hice mi trabajo y demás la segunda vez que fui a Haití se complicó porque era era, era impresionante la cantidad de aviones que sobrevolaban Haití por ayuda humanitaria uh -huh. entonces llegaban los aviones y por las mismas recuerdo una general estadounidense una, una gringa grandota eh, hacía que, como como si fuera que el trébol en hora pico yeah. que los aviones Salgan, uh -huh. salgan 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 yeah. y ahí nos abandonaron pues uh -huh. eh, eh, los la, 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 el gobierno ecuatoriano en un feriado y recuerdo que les, les llamábamos al al secretario de comunicación al, al secretario del ministerio de transportes porque estábamos botados en, ¿En el aeropuerto en, en el aeropuerto de puerto príncipe y uh -huh. sin saber qué hacer con la prensa todos botados y en feriado y ahora qué hacemos? Primero no sabíamos creol. Creol es lo que se habla en El Haití, Ajá. Es una especie en Haití una especie de inglés con es un francés. Es un, exacto. Una mezcla. Eh, aparte la gente estaba muy estresada. Eran muy violentos y cada vez que podían nos quitaban cosas. El aeropuerto de, de Puerto Príncipe era inseguro. Había saqueos. Era... Yo digo que si, el, si alguna vez dicen que hay el purgatorio, el infierno, ahí lo vi de ser o ya con la destrucción. Y por todo lo que se vio, chuta, y ahora, ¿qué hacemos? Oye, cuando en medio de todo ese, ese mar de aviones, vemos que un avioncito con una banderita ecuatoriana. No. Ocha. Y ahora, era un avión de la desaparecida Ícaro. Ya, claro, todavía de, estaba en esa época. Esa Ajá. época. Y ahí estaba el capitán Saltos, hijo del capitán Saltos, uh -huh. viejo, que era sí, el sí, que sí. hizo eso. El dueño. Nos acercamos. Le decimos, miren, estamos votados Dices, ay, que yo solo vengo a, a dejar ayuda humanitaria mm -hmm. y me voy. No sea malito, ¿cómo nos va a dejar aquí? Dice, verán, este es un avión de carga. Yo no les puedo llevar. El rato que yo pise suelo ecuatoriano, me van a suspender la licencia. Claro. Vean, ah, no sea malito, ¿qué hacen? <laughs> Oye, le convencimos y dice, me voy a jugar por ustedes. Suban. Qué y bueno nos corazón, subimos toditos. Porque es muy fuerte claro, lo que hizo, ¿no? Claro, entonces subimos, me acuerdo, al avión. Nosotros felices. ¿Cuántos eran? Eh, como unos 18 entre periodistas, ah, yeah. éramos bastantes. Y entonces ahí estaba el negro carrera de Teleamazonas, del Hernán Higuera, eh, estaba el Jean-Paul, Bardellini, bueno, un poco de... Habría que ver la foto, yo tengo esa foto en mi Facebook, y toditos nos volvió el alma al cuerpo. Entonces ya despegue el avión y dijimos, qué lindo. Entonces se, se acerca un momento... El ingeniero de vuelo y dice: Verán, vamos, vamos a tener que hacer una escala en Santa Marta. Y corremos el riesgo que si hay una, 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 una autoridad uh -huh. aeroportuaria y les, y les ven ahí, los van a bajar. Y ahora, bueno, vamos a hacer algo. Y se Hacen silencio, apagamos las luces y que no pase nada. Entonces, volamos de Haití a Santa Marta. Listo. Hasta que tanqueen el avión. <laughs> Ya nos, ya nos ya, ya vieron que un avión de carga venían pasajeros, eh, parece que le iban a sancionar y llegaron a un acuerdo. Y dijeron que, que el avión no puedes pegar hasta que explique por qué estamos nosotros ahí. Y claro, nosotros nos salimos un rato del avión, hacía mucho calor y había una farra fuera del aeropuerto. <laughs> Eran los carnavales de, de Santa, Santa Marta. El sí, tan mundialmente conocido. Claro. Y entonces el avión se iba a quedar seis horas qué hicimos salimos a rumbiarse <laughs> y después ¿no? el capitán dijo listo nos autorizaron despegar vamos otro no yo ya no quiero regresar aquí está bien y estos carnavales lindísimos lindísimos hermosos hermosos qué chévere. de ahí nos subimos al avión y dijimos y ahora qué va a pasar en Ecuador no sabían que llegábamos para esto ya hicimos una llamada y nos contestó el viceministro de Transportes. Dijo: Miren, por ser una emergencia, el presidente ha autorizado que. Que pueden. Que pueden aterrizar en. Oh, bueno! <laughs> Mira las tres, de la, ¡Tres de la mañana llegamos! Hecho pedazos de cansancio, pero también alegres, maltratados porque obviamente un avión de carga vos vienes de un piso. Y así un montón de anécdotas, pero esa posiblemente es la que más me marcó la vida por el tema de la destrucción, por todo lo que pasamos, eh, por esa solidaridad con los colegas periodistas, que cada uno preocupado de, de su familia y demás. Y claro, la, la que estuve más cerca de la muerte, el 30S, en la balacera que... Que ¿Tú estabas sería... en el hospital? No, yo estaba en la ambulancia. ¿Afuera? El, el, afuera, rescatando a los heridos. Y entonces, el momento en que sale el, el presidente y cae mortalmente herido, Froilán Jiménez, uh -huh. yo entré con la ambulancia, pese a que ya habíamos hablado de que somos una institución humanitaria. Nos eh, Cerca de 17 balazos en la ambulancia y ninguno me impactó a mí. No sé por qué, hermano. Mira, yo no creo en Dios. Ajá. Pero ese día le dije gracias, Diosito. Porque las plenas que yo no sé cómo no me pegó un tiro. Yo, la ambulancia era repleta de heridos, ¿no es cierto? Porque teníamos que sacarlos. Yo recuerdo que en la, en la, en la Mariscal Sucre, antes de llegar a La Mañosca, eh, algunos amigos en, en crisis de pánico... Colegas eh, paramédicos me dijeron, negro, para, para la ambulancia, para la ambulancia. Dice, porque nos están disparando, y era porque aquí en este lado había un patrullero que nos disparaba. Y yo seguía y seguía y le metía chancleta. Manejando. Claro, yo iba manejando. Yo iba metiendo chancletas a ambulancia. Y... Esa ambulancia que sale en La en el... verde, la que dice, Ajá. no disparen, no disparen, dicen? somos el... socorristas. Y ahí estaba el... inclusive ese video es claro, parte del, pre... video. del premio Rey de España con el que le, ganó le, el, el Hernán. El Hernán Niguera. Exacto. Y entonces yo soy el que bajo en esa ambulancia y el que luego casi muere. Entonces luego ya nos llevamos los heridos, fui dejé en el Hospital Bosandes. Y yo solo porque mis compañeros paramédicos de la crisis de pánico se botaron de la ambulancia. Cuando yo salgo, sale un médico y, y me revisa, me dice, "Está bien, está bien." Le digo, "Sí, doctor, estoy bien." Entonces me dan un vasito de agua, oh, este seguro." Y querían desnudarme porque ese es el protocolo. y digo, "¿Qué Ajá. pasa?" Entonces dice, "Mire, no le pegó ni una bala." Le digo, no. "Y la ambulancia tenía Justo en mi lado, impactos aquí arriba y aquí abajo. Pero ninguna bala me llegó a mí. Increíble. O sea, que apuntaron. Ah, pues, claro, es, eso, es, eso era un tema de desquiciados. Y entonces, Increíble. así algunas anécdotas que hemos luego, pasado. Luego de oírte estas anécdotas y saber que tenías también una visión de lo que iba a ser tu vida. ¿Qué crees que habría sido mejor? ¿Que hubieses tenido tu consultorio, graduado de médico y tal? O todas estas aventuras que nos acabas de contar? Verás, yo, ahora que nos vemos con, con mis amigos de, de la universidad, y ahora que, que la situación de trabajo, no hay trabajo y es difícil, me dicen, ve. Si te hubieras hecho médico, no estarías sufriendo, en dice, en estas. Pero yo veo que, como tú decías hace un, rato, hace un rato, mi estimado George, la vida me ha dado otras satisfacciones que no son económicas. Que no son económicas. Mira, hoy. Por ejemplo, eh, fui a dar un curso voluntario a, a unos vecinos de un barrio de la Administración Zonal, Eugenio Espejo. Y mientras yo daba clases, uh -huh. un señor se levanta y me dice, eh, señor Cristian Rivera, le digo, claro, dime. Dice, quiero agradecerte porque hoy, hoy puedo abrazar a mi, a mi madre y a mi hermano. Dice, tú hace 18 años le salvaste la vida en un accidente de tránsito. ¿Te, ¿Me puedo tomar una foto contigo y le digo, claro? Qué increíble. Y entonces le digo, claro, y el man se pone triste, melancólico y me da un abrazo fortísimo. Wow. Y me dice, oye, si no fuera por ti, yo no yo no abrazaría hoy a mi madre y a mi hermano. Y de ahí la señora, me, la, la señora le escribe un mensaje. Dile a don Cristian que Dios le bendiga y que siempre le estoy viendo en televisión. Y claro, ese accidente fue terrible porque era en la Manuel Córdoba Galarza y a, y a ellos les arrastró una volqueta a, a la mamá y al hijo. Eran. La mamá joven, el niño, el, el hijo era pequeñito, y les aplastó contra una pared. Ay, pero no murieron. Y entonces hicimos técnicas de rescate, les estabilizamos y les llevamos al hospital. Pero nunca me imaginé que hoy el hijo iba a estar en una de mis qué charlas. Oye, se me hizo el corazón chiquito y tenía en la garganta y no sabía qué hacer. Y dice ella, gracias, dice, por ti puedo abrezar a mi madre. Que ahí digo, claro. No estaré siendo plata, pero esto es intangible. Bebé. Así es. Es, es. es un tema chévere. Y adicional, mira, yo también fui reportero de dos canales de televisión. Y hacía obra social, cubría Crónica Roja. Y, y entonces conoces el drama humano. Uh -huh. Y en ese drama humano tú te identificas. Entonces yo decía, yo de chiquito vendía también, era vendedor ambulante. Yo también me corría de los municipales. Y generas de empatía y vienen iniciativas para ayudar a esa gente. Claro, claro. Y entonces ahí tú te das cuenta y dices, bueno, si estoy aquí es por algo, es por algo. Otra, no había trabajo. Yo recién graduado de la FAX, uh -huh. recién graduado. Un amigo general me dijo, negrito, asegura tu vida. Dice, ¿qué va a estar ahí? deambulando por las calles, ya, y es hora de que asientes cabeza, dice, como dice mi abuelita, perro de toda boda, estás en todo menos en misa, me dice mi abuelita, y este pana general, dice, mañana esto que te vayas a la Colón, ahí es de admisiones, quiero que presentes todos los papeles, tal sargento te va a recibir. Ya. Fui y pack, también estuve como cadete de... De oficial de servicios. No, ¿también? Claro, sí. La Isabel, nuestra compañera La Faxo, la Alta, que es ahora sí. mayor o teniente coronel. Isabel, no recuerdo de la FAE. De la FAE. Algo así, de la no, FAE. No, no, se va. No se va, pero de no, la ella FAE, recuerdo. ella. Sí, 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 sí. sí, Entonces, con ella entramos. Increíble. Y con el Edmundo también. Y con, el, con el Fernando Guerrero Maruri, que era locutor de uh -huh. Radio Fuego, algo así. Sí, sí, sí. Entramos a algún grupo. Todos les fue bien, pero yo me retiré. No aguanté el régimen militar, El militar. Sí, es diferente, ¿no? Entonces, claro, eso sí, ahora están muy bien, son tenientes coroneles. De hecho, algunos de ellos ya va, ya van a jubilarse. Imagínate, jovencitos o sea, tenían su sueldita. Y entonces también entré por ahí, pero no 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 superé ninguna de las fases del reclutamiento. Bueno, Cristian, te cuento que este programa se llama Cafeinómanos no, de aquí, molemos nuestro propio café, como te habías dado cuenta. Mm -hmm. Oye, amigo George, ¿y, ¿y qué te iba a decir? Y ese granito de café viene, eh, como dices que es grano de altura. ¿Por qué Ajá. se llama grano de altura? Y discúlpame, tú eres el que haces las preguntas. No te preocupes. Mira, justo esto aprendí hace, hace dos programas que vino yeah. acá un amigo, un gran amigo, Luis Alfredo Maldonado, experto en café. También lo conocí como periodista y luego él ya se dedicó a esto. Del café. Y él nos estaba explicando aquí, justamente en cafeinómanos, que se llama café de altura porque se planta, se cosecha en, en sitios altos no yeah. en la costa y que eso hace que al estar en, en la altura la cerecita dice él siga más tiempo pegada o sea, se desarrolle más tiempo en la planta y yeah. eso hace que tenga un mejor sabor Mira. Ah, oye, o sea, Loja tiene café de altura o no? Loja tiene café de altura. Algunas partes de Manabí por la, por la cordillera de Chongón y Colonche. Y por eso es que tienen un rico café también en Manabí. Pero sobre todo eh, Loja. Y lo que nadie sabe es que aquí en los alrededores de Quito tenemos café de altura que ha sido premiado. La persona que, que ha tenido la libra de, de café más valorada en el mundo. Es una persona de aquí de Quito, de Puembo, de donde se cultiva café de altura, el café más caro del mundo. Qué tal? nota, pero y no se ha difundido. Y esa podría ser, esa podría cambiar, yo digo, eh, la vida de algunas personas en emprendimientos. Exactamente, y hay una nueva forma de ganarse la vida con el café, lo cual está perfectamente bien, ¿no es cierto? Pero clarito, lógico. Oye, ¿y este café es como instantáneo o es el rico café pasado en chuspa? Este es como un el, la chuspa es como una, un filtro no es cierto claro lo que tengo yo acá es la, la, la prensa francesa si se le pone es como una, es como una chuspa una sofisticada chuspa, más o menos francesada. Chuse, francesada, la chuspa francesada <laughs> buenísimo gracias por venir aquí cristian tu bueno, amigo oye yo te invité aquí porque quiero hablar de los consejos que no sé si Estaría bien hablar de, de unos seis consejos. Está como... bien, perfecto. Yo pienso que son seis temas que los podemos desarrollar y que van a ser útiles para tu ciberaudiencia, audiencia, mi estimado Jorge. Perfecto. ¿Esto por qué? Yo decía, le voy a invitar a, aquí al Cristian por dos cosas. Uno, estamos en el tema del volcán, que eso está latente ahí y en cualquier momento se nos viene. Solo es cuestión de que haya ciertas condiciones eh, tectológicas. Y por una parte. Y por otra parte, tenemos el fenómeno del niño. Entonces creo que es una gran oportunidad para eh, dar unas seis, seis, ¿no? O seis sí, está consejos. Bien. Perfecto. ¿Cuáles serían esos seis consejos dada tu experticia? Mira, debemos partir que vivimos en una ciudad y un país multiamenaza. ¿Qué quiere decir? Que no solo debemos pensar en el volcán y en el evento del niño. Debemos pensar en el próximo terremoto que se va a producir en Ecuador. ¿Dónde no sabemos fecha exacta? No, pero que va a haber un próximo terremoto, va a haber un próximo terremoto. Hay que pensar en las inundaciones, en los deslizamientos, en los incendios forestales, en las balaceras y en las explosiones, un tema de violencia civil. Entonces, cuando nosotros hablamos del volcán, el que ahora un poco llama la atención, tomando en cuenta que son cerca de ocho volcanes activos que podrían generar algún cierto problema en la población circundante, pero el que ahorita nos llama la atención es el Cotopaxi, tomando en cuenta que el, el Reventador y el Sangay están también en proceso de erupción años de años. Pero ¿por qué no se afecta? Porque este es un evento natural, es la manifestación del planeta, de vida del planeta. Entonces, como en el sector del Sangay y del Reventador no hay poblaciones, no pasa nada. Hay una afectación posiblemente a cierta flora, fauna, que sí es importante, pero en, el cambio, del cotopaxi, en cambio en el Cotopaxi. Cercanías tenemos ciudades enteras, ¿no es cierto?, importantes como La Tacunga, Alaques, Quito. Es decir, el ser humano se, a, se acerca a esta amenaza volcánica. Entonces, miren, lo primero que hay que hacer es tener un plan familiar de emergencia. Ese plan familiar de emergencia, por favor, usted puede bajarse de internet, ponga plan familiar de emergencia. O si no, coja un papelógrafo. Y un marcador y dibuje su plan familiar de emergencia. ¿Cuál es el espíritu del plan familiar de emergencia? Dar un rol a cada uno de los integrantes cuando se produce una emergencia. Entonces tiene tres, tres grandes bloques: amenaza, actividad volcánica. ¿Cómo me afecta? Caída de ceniza. ¿Qué debo hacer? Protegerme las vías aéreas. Ese es un plan familiar de emergencia. Amenaza, terremoto. ¿Cómo me afecta? Se cae la casa. ¿Qué debo hacer? Yo me encargo de sacar a la abuelita que no puede caminar, tú de abrir las puertas, tú de llevarnos al punto seguro. Es decir, en el plan familiar de emergencia, lo que hago es simplemente organizarme, pensando en que la emergencia va a producirse cualquier día de la semana a cualquier hora. Entonces, mientras estamos aquí conversando en Noma, nos plaga un terremoto y nuestra familia está arriba en el centro histórico. ¿Cómo me voy a reunir? Cómo hago esa reunificación familiar? Entonces el plan familiar de emergencia es planificar cómo me reunifico, cómo me recupero luego de una o antes, antes de una emergencia y no solo pensando en el volcán Cotopaxi, uh -huh. pensando en todo y no solo pensando en el evento del niño. ¿Por qué? El evento del niño que se produce frente a las costas ecuatorianas y que afecta a todo el globo terráqueo. Seguramente en el Ecuador genere deslizamientos de tierra claro. o inundaciones, que es uh -huh. lo que más va a pasar. Pero en el perfil costanero también va a generar erosión de las playas y vamos a tener ciudades flotantes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Planificar. Decir: a ver, si mi casita siempre se inunda, todo el primer piso, llevo las cosas al segundo piso. Si es que hay algún vecinito o vecinita que me pueda dar posada durante la emergencia, ya voy a hablar con la vecina de la familia acogiente para cuando sea el fenómeno del, el evento del niño. Entonces, eso es lo importante frente al fenómeno del niño, que ahora debemos de entender el evento del niño, el evento del niño, ¿por qué? ¿Por qué se vuelve más crítico? Por el calentamiento global. Hoy, también conocido como la ebullición global. Entonces, ha subido la temperatura del mar, vamos a tener más precipitaciones, es decir, más lluvias y esto nos va a causar problemas. Oye, Cristian, ¿y podemos dejarles a nuestra audiencia un, un modelo de, de, de este plan familiar en un PDF, alguna cosa? Sí, mire, usted ingresa, ¿no es cierto? Y googlea. Plan familiar de emergencia y ese plan familiar de emergencia lo, es, lo va a encontrar en la Cruz Roja, en la Secretaría Nacional de Riesgos y en los municipios entonces están colgados de www o en el buscador plan familiar de emergencia y e inmediatamente se descarga el pdf y lo llena cuánto le toma media horita vean fin de semana de sobremesa hablen de este tema para que nuestros hijos desde pequeños no no vivan asustados y no vivan de ojalá diosito no quiera que pase eso es incorrecto Nuestros hijos deben aprender a vivir con el riesgo. Perfecto, perfecto. Bueno, oye, también quería com comenzarte, conversarte a ti y a la gentil audiencia de Cafeinómanos, que este programa está gracias a Opticom. Internet de extrema velocidad. Solo contactándose al 09620-09620. Opticom, Internet de extrema velocidad. Bueno, ya tenemos el primer punto importantísimo. De todas formas también vamos a dejar aquí en, 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 la, en la descripción de este video el PDF para que lo pueda bajar claro. cada una de las personas. Vamos con el segundo consejo. Bueno, la otra que nosotros debe, la otra situación que nosotros debemos eh, entender es las amenazas. Aprender justamente de las emergencias que han pasado. No tenemos esa cultura. Mira, hemos tenido terremotos, inundaciones, sí. lo de Alausí. Y no aprendemos. Es decir, hay algo que se conoce como la eh, construcción social del riesgo. Somos los seres humanos los que generamos el nivel de riesgo, no los volcanes, no los terremotos, porque son manifestaciones de vida. Debemos ser bien claros. Por eso es que a nivel mundial, a nivel mundial, hay una gran campaña que dice, uh -huh. los desastres naturales no existen. Y tiene una lógica muy interesante. ¿Por qué no son desastres naturales? Porque... Se le atribuye a la naturaleza, a la naturaleza un ¿no? tema de desastre, lo cual es ilógico. Ya les pongo el ejemplo del Sangay y del Reventador. Ahí no hay un desastre, pues, porque no hay población. Sería un desastre si tuviéramos población claro. alrededor. Y no es que el volcán genere el desastre, generamos nosotros por invadir esos terrenos. Entonces, no hay que pensar que los desastres naturales existen. Uh -huh. Cuando hay una emergencia, mi estimado Jorge, uh -huh. uno piensa solo en la urbanidad. Y piensa que todo es teléfono celular, sí. ¿no es cierto? Así es. Cuando hay una emergencia, lo primero que se cae es el teléfono celular, uh -huh. a no ser que tenga el servicio de opticón. <risa> 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 ¡Mire, mire! ¿No es cierto? Ya, ¡Mire, muy ¿no? bien! ¿No es cierto? Que es tan fuerte que no se cae. Así es, así Entonces, es. Tal cual. Mira, mira tú. Pensamos que todo se soluciona en el Internet, uh -huh. y no es así. Lo primero que colapsan son las telecomunicaciones. Son las telecomunicaciones. Y otra cosa pensamos en la urbanidad y no en la ruralidad. Sí, es un grave problema que tenemos. Entonces pensamos que lo, así como funciona en la gran ciudad, en la selva de cemento, funciona en la, en la ruralidad y en el campo, y no es así. Son otros códigos, otro tipo de convivencia y demás. Entonces, entonces una persona que no recibe primeros auxilios, una persona que tiene una gran hemorragia uh -huh. y no recibe primeros auxilios, en los 30 primeros segundos muere. 30 primeros segundos. Por eso uh -huh. es importante saber primeros auxilios. Una persona con una parada cardíaca que no recibe reanimación cardiopulmonar, en cuatro minutos sus neuronas empiezan a morir. Entonces, lo siguiente, capacites en primeros auxilios porque en la próxima emergencia, los últimos en llegar son los equipos de socorro porque tienen un montón de emergencias. Claro, eso no lo había visto así. Oye, ¿y qué tan difícil es tener un curso o alguna cuestión, alguna capacitación? Es fácil porque tú puedes acceder, mira. Haces oficios al municipio, a las administraciones zonales, yeah. cursos gratuitos. Haces eh, cursos de primeros auxilios con tutoriales en YouTube. Eh, pides a instituciones como la Cruz Roja cursos. Claro, tienen un costo mínimo porque se utilizan equipos. Obvio. Entonces, claro, hay un costo mínimo. Entonces, estos cursos me enseñan a mí a priorizar a quien atiendo, hacer una clasificación de heridos, hacer vendajes, a dar RSP, a, da, a trasladar a los heridos adecuadamente. Y entonces uno puede eh, tener acceso a estos cursos en el municipio, que en ese caso son gratuitos en algunos casos, eh, en los bomberos, en la Cruz roja o en las universidades. Siempre tiene algún tipo de costos. Entonces... Una emergencia, ¿quién atiende? Los primeros respondedores es la comunidad. Uh -huh. Cuando hay un terremoto, ¿quiénes hacen los rescates de superficie? Ustedes, pues, los que están en la, en la comunidad. Entonces, capacítese, por favor, Muy bien. en primeros auxilios. Es decir, hasta ahora tenemos dos consejos. El primero es planificación familiar y el segundo es aprender de alguna forma a hacer este un, un rescate o, Exacto. o o de alguna forma primeros auxilios, ¿no? Tener es, alguna estimado. capacitación. Estimado Jorge, ¿cuál es. sería el tercer consejo? El tercer consejo es que el, el Ecuador cambió. El Ecuador hoy tiene amenazas por violencia civil, balaceras explosiones y aquí debemos ah, activar sí. las medidas de autoprotección si ustedes ven la cantidad de muertos eh, colaterales luego de estos eventos es terrible y los guaguas son los que están muriendo más me sí. miraba Unos que ha había 17 niños han muerto en estos eventos entonces lo primero si usted escucha detonaciones evite querer tomar fotos o grabar, o grabar porque puede pegarle se le, le pueden pegar un tiro dos aléjese de ventanas y de puertas. Cúbrase detrás, por ejemplo, de columnas de cemento. Si está en la calle, detrás de las llantas de los vehículos, detrás del motor de los vehículos. He oído que el, las llantas son un buen lugar, ¿no? Sí, las llantas y el qué? motor. Porque tienen, por ejemplo, por la goma, uh -huh. la bala rebota. Una, dos. Los aros son de acero. La bala rebota. rebota. Y en el motor de igual manera. Tienes una protección uh -huh. que te protege. Lo mismo sucede en los... Pero no las la puerta, vías. por ejemplo. Pero, no, vehículo. la puerta no, porque te va a atravesar la bala. Entonces, ¿qué dice la, la recomendación de autoprotección tras las llantas o tras el motor? Ahora, si tienes un vehículo apagado y estacionado, lo mejor es meterse debajo del el carro. vehículo pero si está apagado y estacionado. Claro. Entonces, eso es lo que hay que hacer en las Porque medidas de si autoprotección. Porque si estuvo prendido está muy caliente. Exacto, puedes quemarte o en su desesperación arrancan y te pueden arrollar. Entonces, esa es la recomendación, que hay que estar muy pilas. Tener a ten, tener listo mi plan de evacuación. Uh -huh. Es decir, la balacera continúa y yo quiero ir y decir, "Vemos, vamos, evacuemos por aquí." La otra recomendación a un portador de armas que está sobre altos niveles de estrés, no intente calmarle. O sea, es que el man está tan tenso con su arma y usted, por ejemplo, va con el teléfono, el man que piensa que esto es un arma y le va a disparar. Entonces, peor el... Mucha el, el adrenalina que, como claro, para pensar las cosas, exacto. ¿no? Exacto, y tampoco le va a servir, vea, tranquilízese, no, no, nada. ¿Qué debe hacer usted? Aléjese. Evite grabar y tomar fotos porque pueden ser las últimas fotos y videos que usted haga. Entonces, eso es importante irnos lo más lejos posible y dar atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Hay que cuidarles muchísimo a ellos en el tema de autoprotección. Claro que sí. Bueno, tres consejos ya muy importantes planificar esta planificación familiar, aprender los primeros auxilios, este y esto que es algo triste que no se había vivido antes en el país y estamos nuevitos en esto que es algo muy complejo a veces yo también quisiera volver a lo que era antes de cuando sí. pero no hay vuelta atrás oye Madrid, antes tenemos... en la faxo sí o no que uno chupaba y iba tranquilito a la casa sí o no Dimensiones. Te pagaban los copetines, bajabas a la Indoamérica. De, de la casa no al sé. trabajo y del trabajo a la casa. Sí, y sí, yo sí, doy sí, fe de que mi amigo Jorge Imbaquingo así es. Sí, sí, sí. Yo. sí pero me sí era una ciudad, te han contado, a mí también me han contado. <laughs> pero una ciudad más tranquila, totalmente. totalmente. Una ciudad más tranquila. Y, y, y volver a eso va a estar muy complejo. Entonces, sí, lo que dice aquí, Cristian, tiene mucha razón. Tenemos que ya pensar en esto. Bueno, vamos al cuarto, al cuarto consejo de la tarde. Miren. Nosotros no somos solos y no debemos ser egoístas, debemos ser solidarios. Nuestros planes de emergencia y de planificación en el barrio, en el lugar de trabajo y en la escuela deben ser inclusivos. Pensemos en las personas que necesitan ayuda especial, personas con autismo, personas que viven en sillas de ruedas, personas, adultos mayores que viven en, en, en el olvido de sus familiares. Entonces seamos inclusivos, pensemos en el vecino que no ve, que no escucha, y ayudarles y decir, listo, en mi plan familiar, yo voy a asignarle a mi hijo al más papiadito, que le vaya a ver al vecino Cristian, que es ciego y, y, y sordo, para que le lleve al lugar de, de encuentro. A mi hija Maritza, que es la siguiente de mi casa, ella se va a encargar de llevarle a la abuelita en la silla de ruedas. Porque mira, no nos, nos han educado tan mal. Que dicen que el que evacúa más rápido es salvo y que eso está bien. O sea, si te demoras 30 segundos en evacuar una casa o un edificio, excelente, grave error. Y las personas que no pueden caminar, los no videntes, las claro. personas en la silla de ruedas, hazles que hagan 30 segundos. Y por cumplir esos 30 segundos del rato de evacuar, te olvidas de esas personas. Entonces, son, deben ser planes inclusivos. ¿Y los animales de compañía, pues, Jorgito? Uy, oh, uno nunca piensa en ellos. Me verdad. vas a decir que el Firulais no es parte de la familia. <laughs> bueno, Firulais, mi perrito, bueno. Mata ya. las iras, pero, Mata. Pero, pero, pero. oye... Acaba de escaparse. Pero y regala un Christian. abrazo y mueve la colita. ¿Sí o no es chévere? Yo oye, no he amigo. pensado, la verdad, te juro. Claro. Pensé todo, pero para serte muy sincero, pero del Firulais no me acordé. Es que mira, en estos planes debes pensar en los, en los animales de compañía y te voy a decir por qué. En Alausí, la gente tenía sus animalitos en las casas uh -huh. y en las noches se regresaban a verles a los animalitos. Y ahí había el riesgo de que mueran por un nuevo deslizamiento. Ah. Entonces, ves por qué es importante? Es mejor tenerlos y los municipios deben hacer albergues temporales para los animales de compañía. Uh -huh. Hay gente, la, por eso te digo, las lógicas del campo son distintas, George, en la ruralidad. Hay gente que da la vida por sus gallinitas, por sus puerquitos, sí, por sí, sus sí, sí. vaquitas. Y entonces, claro, es que en la urbanidad, como no saben, dicen, no, eh, que les dejen nomás ahí, y no es así. La gente se regresa por sus animales y sufren las porque los quieren o porque son sus medios de subsistencia. Claro. Entonces, esos planes deben ser pensados también en los animales de compañía. Caso contrario, esto no va a funcionar. Y también, obviamente, en las personas, adultos mayores y personas con discapacidad. Perfecto, perfecto. Eh, tenemos ya hasta el momento cuatro consejos muy interesantes todos, de la mano de alguien que sabe, eso es bien importante, amigos de Cafeinómanos, así que vamos tomando nota de esto. Vamos ahora sí al quinto eh, consejo de esta jornada. Miren, esto no solo se hace con buena voluntad, y debemos partir que el Estado es el que garantiza la seguridad y el bienestar de ciudadanos, su entorno y las estructuras. Por lo tanto, el gobierno. Y el Estado debe tener el presupuesto necesario uh -huh. para implementar planes de prevención, preparación, respuesta y recuperación. Una política clara de gestión de riesgos. Yo, yo a veces, gracias amigo, Dios le pague rico café. Está bueno, ¿no? Uh -huh. Qué bueno que te haya gustado. Y entonces mira, mi estimado Jorge, a mí me desespera ver a, a, los, a los actuales candidatos que van a la segunda vuelta que poco hablan de la gestión de... ni les interesa. Nada, cero. No, no es una prioridad. Cuando tiene que ser una prioridad bastante importante. Yo te voy a decir una cosa, ahora que ando en la desocupación, he visitado a algunos políticos presentándoles propuestas, ¿no? Para ver si me contratan y demás. Me dicen, no, dice Cristian, el tema de riesgos no da votos. Les digo, no da votos, pero salva vidas, le digo, pues, ¿qué quiere usted? ¿Salvar vidas o dar votos? O recibir votos. Dice, no, recibir votos porque yo quiero llegar a, a, a esa dignidad. Mira, amigo, cómo se, cómo se observa es la historia la... de mi país. Lógico. Y, y yo le veo a, a, la, a la señorita González, al señor Nova. Ni no. hablan, no, le, no, no no es una prioridad. Yo me leí eh, los, los, los planes de gobierno de los dos y es verdad. No hay nada sobre el tema de gestión de riesgos. Y sabes una cosa: ni hay... de la cultura tampoco. Y tampoco de la, de la adaptación al cambio climático. Ah. Amigo Jorge, yo quiero que algún día revisando los miles de podcasts que tú vas a hacer, y, y vas a darte cuenta que muy pronto estaremos, estaremos hablando de los migrantes del clima, seres humanos en busca de sombra y agua. Y eso en el Ecuador, no es una prioridad y no lo vemos. En Colombia ya están tratando eso en el Congreso Colombiano y aquí en el Ecuador. No nos fijamos que muy pronto las ciudades serán invadidas por personas en busca de agua y de sombra. O sea, ya no tendremos los migrantes económicos, sino los migrantes del clima. Y eso los políticos no lo entienden. Entonces, ¿qué dicen cuando están en campaña? Masivamente dicen: "Masivamente voy a regularizar tu barrio, voy a legalizar tu barrio". Hay barrios que no hay cómo legalizar, pues. Pero ya porque están legalizando. Alto, hay alto hay alto riesgo no mitigable, que no se puede hacer nada y que en el próximo terremoto o en el próximo deslave la gente va a morir. Entonces ahí sí, ¿qué hacen los alcaldes? Vean cómo respondo se dio la emergencia, la culpa es de la lluvia, o como han dicho algunas autoridades, hay que decirle a San Pedro que, se, que cierre las llaves, que dijo una piada. autoridad. Ajá, así dijo. ¿Te das cuenta cómo se mira la gestión de riesgos? No hay esa, esa, esa prioridad por parte del gobierno. Entonces, esa interacción y ese rol del gobierno y el Estado debe ir de la mano con, eh, con algo que se llama la corresponsabilidad. ¿Qué hago yo? Uh -huh. Si me están vendiendo un terreno en una ladera barato, Voy al municipio y averiguo si es que hay un, es una zona de Básico, riesgo, ¿no? Claro. Me voy a, y no me, me dejo estafar también. Lógico. 10 pues. eh, mil dólares. A ver, 10 mil dólares. Me voy al municipio. Todos los municipios tienen unidades de gestión de riesgos que así sean cuota política, pero tienen. Entonces van a, las, a los catastros y le dicen, no, don Jorge, no se compre ahí, es una zona de riesgo a deslaves. Entonces, mira, nosotros mismos los, los ciudadanos generamos riesgo en las ciudades y en las zonas urbanas y rurales. Ahora, aquí hay un tema que se llama corrupción. Las muertes por corrupción en desastres en realidad son elevadas. ¿Por qué? ¿Quién controla el uso del suelo? El municipio. Pero durante años dejan que la ciudad crezca desordenadamente. Ajá. Y por otro lado. Eh, señor permiso de construcción, a jefecito no sea malo, no tengo. Arreglemos. Tenga para las colitas. Pa construyen con arena del mar, construyen sin la participación de un profesional de la construcción, construyen cerca de borde de quebrada, a vista y paciencia de las autoridades que posiblemente recibieron su dinero por debajo de la mesa, pero también ciudadanos que coimamos pues. Sí, ese es otro grave problema. Es de la un corrupción. tema de corrupción. Entonces, miren, la corresponsabilidad. El gobierno garantiza y nosotros, en cambio, con nuestra actividad humana, reducimos riesgos. Porque a veces es echarle la culpa. Gobierno, gobierno, gobierno. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Y nosotros nada, ¿no? Exacto. Miren a la UCI. ¡Ay, qué pena ese problema! El tema de la UCI, o de la, de la comuna, uh -huh. gasca. Oye, el tema de la UCI llovía, llovía, llovía la ladera se saturaba de agua. Teníamos por ahí una sequía, se saturaba de agua. En algunas casas como ahí no hay alcantarillado, las aguas servidas a la ladera. ¿Qué pasó? La ladera se saturó de agua y se, vino abajo. y se vino abajo. Entonces, tomando en cuenta que ya hubo una advertencia, los que suelen ir por este lugar regresen a ver en las montañas y casi todas las montañas en este sector de Alaucí y Chunchi hay grietas. Es decir, es una zona propensa a deslaves. Y entonces ya hubo una advertencia. Salgan. ¿Y qué dijeron? No. No quisieron salir. Y ves el resultado que, que pasó. Entonces, claro. miren, es un tema de corresponsabilidad donde todos tenemos un grado de responsabilidad. Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a recapitul recapitular hasta el momento. Tenemos cinco, cinco consejos. El primero es eh, la planificación familiar, tener un plan familiar. Eh, aprender primeros auxilios luego las amenazas por actividad humana tener la autoprotección los planes inclusivos que eso es algo que realmente nadie lo piensa no y hay que hay que tener muy en cuenta y el rol de la ciudadanía y el gobierno esa interacción entre estas dos partes no así es vamos con el sexto y último consejo miren por qué con, con el con el George aquí en cafeinómanos pusimos como sexto o dijimos, oye, hablemos como sexto el tema de la mochila de emergencia. Porque miren, en una, voy a partir de algo, la pandemia que nos dejó grandes lecciones a la humanidad. La OPS dice que el segundo gran eje importante luego de la medicina en una pandemia es la comunicación. Miren lo importante de la comunicación y la responsabilidad de la comunicación. Yo tenía un profesor, vos también has de haber sido profesor, eh, como es estudiante del, del Nelson Reascos. Gran profesor, no. Dando gracias a Dios. Lo tuve como profesor. La de, de Doler esa que día dando gracias a Dios. No, pues el Nelson no creía en Dios. Oye, pero es chistoso. El Nelson no creía en Dios y era profesor de la Católica. Así ¡Qué es. goce! Era increíble. ¿Qué, ¿Qué señor profesor? Oye, yo recuerdo que. En nuestro curso no había dónde poner un pie porque venían de otros cursos. Sí, sí, sí. El man hablaba de la autoestima, del amor. Un capo, un hombre leído. El libro que más me impactó es Esa cosa llamada ciencia de Chalmers. Y dentro de ese libro de Esa cosa llamada ciencia, y que me, me sirve mucho a mí en riesgos, hay un capítulo que se llama Esas formas de comunicación que andan por ahí. Uh -huh. Es maravilloso, las lecturas sociales. Eso a mí me sirve mucho en riesgos. Y entonces, mira cómo la comunicación no ha sido valorada en el tema de riesgos. Y ahora nos están haciendo al revés. Y vemos spots publicitarios, la mochila de emergencia. Ante una emergencia, la mochila de emergencia. Eso no es prioritario. Ya dijimos en el primer punto: es la planificación, la planificación. el plan familiar. Porque caso contrario, la mochila de emergencia, cojo la mochila y ya no me cae el techo. Cojo la mochila y ya no me muero ahogado en la inundación. Eso es ilógico, eso no existe. La mochila de emergencia es lo último que se hace y es una mochila que debe pesar más o menos 25 libras ya. y me debe permitir a mí subsistir durante tres días a una familia integrante de cinco personas, incluidos los animales de compañía. ¿Qué debe llevar? No hay recetas. La mochila de emergencia lleve lo que usted quiera. Por ejemplo, se sugiere ropa abrigada e impermeable. Ahora, si usted vive en la costa, ya no aplique la abrigada, pues, sino ropa eh, ligera. Luego, una linterna con pilas. Si es frontal, mejor. Una linterna frontal con pilas de repuesto. Que te deje repuesto. libre las manos. Las cierto? manos, que te ligue te, para ayudarle a, a, a tu familia a salir si se cae o algo así. Un radio a pilas, con pilas de repuesto. Uh -huh. Miren, yo recuerdo... Esta propaganda, la radio, Reyes, la radio, la radio. Es buenísimo. Oye, pero es que la radio es el medio que se recupera más rápido en una emergencia y de claro. desastre. Y comienza a transmitir y... y comienza a transmitir. La gente comienza a sintonizar. A sintonizar. Y entonces, eh, lleve un radio a pilas. Verán, hoy los chinos nos dan, nos dan la facilidad de vendernos teléfonos con radio y linterna. Un teléfono tiene radio y linterna. Yo recuerdo en Japón cuando yo llegué a Kobe, que ahí me enteré que era la capital del, del, del sushi. Uh -huh. Claro, yo digo, Kobe. Yo decía, qué raro. Decía, en mi país hay Kobe, un restaurante. Decían, no, aquí es la capital del sushi. Y entonces yo llegué y mi coordinador me entregó un radio. Porque, claro, ahí cualquier rato nos podría caer un terremoto en Japón. Claro. Y ese radio no era pilas, era el radio con linterna sino con dinamo. Wow. Le dabas la vuelta, le dabas la vuelta, le dabas la vuelta y plaga, el radio tenía dos horas de funcionamiento y dos horas del interno. De, 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 del interno. Wow. Claro, es que cargas una, claro, una, claro. Un, con un dinamo la batería. Claro. Mira esa maravilla. Y un silbato nos entregaron. Si pasa algo, usted eh, llama. Entonces, mira, eh, la mochila de emergencia debe tener un radio pilas, comida lista para servirse. No para hacer. No, pues imagínate, se llevan arroz. ¿Qué necesitas para el arroz? Agua. Fuego. Eh, fuego. Ollas. ollas. Entonces eh, lleve enlatados, abre fácil. Porque ahora, a pesar que ahora ya hay ya abre fácil. no sí, el es 90% son. Exacto, entonces esa comida. Luego lleve los, la medicación para pacientes con eh, cáncer, hipertensos, diabetes, de epilepsia. Lleve una frazada. Lleve la comida de sus perritos, lleve agua, lleve pasta dental para asearse, toallas higiénicas, lleve un botiquín de primeros auxilios con gasas, tijeras, eh, vendas elásticas, vendas triangulares, esparadrapo, suero fisiológico, y lleve la comida necesaria para su perrito, el carné de vacunas y algo importante, como los guaguas. Van a estar posiblemente algunos días en esos albergues temporales, lleve cuadernitos de colorear, plastilina. Pensemos en nuestros hijos que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Podemos tener hijos con Asperger, con autismo, y necesitan otro tipo de atenciones, otro tipo de juegos y entretenimientos. Sí. Entonces, eso debemos llevar en una mochila de emergencia y debe, debe pesar 25 libras ahora. La comida es lo que más nos preocupa. Se ve uh -huh. tostado si quiere, el tostado no se daña, es rico. ¿En, en serio no se daña. No pues, en una semana no se daña el sí, tostadito. No se daña, es verdad. Y te pegas el tostadito y eso te da es un gran carbohidrato. Claro. Mira, en Japón me dieron mi, ma mi maletita con seis galletas fortificadas. Cada galleta tiene un valor calórico. Ya. Aquí deberíamos acostumbrarnos ya a las galletas. La galleta es como este celular, vean, no ocupa espacio. Abre, mastica y tiene la carga calórica para que no se desmaye. Y Total y viva. eficiencia. Claro, pues. Pero acá, como somos barrocos, <laughs> si no vemos el arroz, ya, la venestra, no, te... la carne. Como el Nelson, ¿no es cierto? <laughs> como el Nelson, exacto. Somos <laughs> barrocos. Uy, decía, esa clase revista. Decía, <laughs> era un la clase Nelson. media revista. revista eso decía, uy, esa clase media revista. <laughs> Entonces, como somos barrocos, y justo ah, del Nelson, pues sí, ahí sí, en ese sí, libro. Sí. Si no vemos colorido el plato, no es comida. Claro. Entonces, el ecuatoriano psicológicamente no acepta todavía las galletas fortificadas. Eh, primero, livianas, no ocupan espacio y es como servirse la misma comida. Y no te vas a morir de hambre. Claro. Y no necesitas ningún otro eh, implemento para servirte. Entonces, la mochila de emergencia, si usted no tiene las galletas, lleve tostado, pues lleve chochos. Uh -huh. ¿Y dónde hay que tenerle a la, a la, a la mochila? ¿Qué es La opa? mochila de emergencia, usted debe, eh, como es eh, bien pegada a la, a la espalda, no obviamente. Uh -huh. Pero usted debe tener en un lugar donde todo sepa. En un lugar donde cuando tengamos que salir, coger la mochila y llevar. Ahora, la mochila debe estar, debe ser parte ya de nuestro inmobiliario de la casa. Cada tres meses vaya y revise si no están caducadas las cosas y las va cambiando. Uh -huh. Pero eso se hace al final, no al principio, como nos están eh, tratando de enseñar durante muchos años a través de spots publicitarios uh -huh. eh, de parte del gobierno. Entonces, miren, sí es importante, pero en la mochila no hay recetas. Lo que debe hacer es implementos como los que hemos conversado aquí en Cafeinómanos que le sirvan a usted para subsistir tres días, que son los días más complejos, para una familia de cinco integrantes, incluidos los animales de compañía, y no debe pesar más allá de 25 libras. Genial, genial. Y estas, estas informaciones que tenemos aquí... Son consejos que hemos recibido gracias a, a Cristian Rivera que es experto en el tema y realmente nos, nos das muchas luces porque hay muchas cosas que se entienden, hay muchas cosas que nos van diciendo y resulta que no son así o que nosotros pensamos que están bien Exacto. y realmente no están no son de esa forma. Cristian, te agradezco un montón que hayas venido acá. Espero poder tenerte nuevamente aquí de verdad para hablar de estas cosas. También para hablar de periodismo, cuando tú quieras, acordarnos de muchas cosas chéveres en la universidad, pero sobre todo para hablar esto de los riesgos, que es, como bien dijiste hace un momento, algo que está eh, olvidado y que no está siendo considerado por la clase política. Gracias, mi estimado George, por tomarme en cuenta. Gracias eh, a ustedes, amigos cibernautas de Cafeinómanos y, no y de Mucho Pedía. Yo digo mucho pedía, pero es Muchopedia. <laughs> Gracias por, por eh, acompañarnos. Qué honor poder compartir contigo. Oh, contigo, Siempre, por favor. siempre yo era el que te llamaba a molestar, a pedirte que por favor me ayudes con algún tema y tú con tu nobleza y tu buen corazón siempre me ayudaste cuando trabajabas en algunos medios, mi estimado George. Así que el abrazo fraterno para todos. No se olviden que mmm, el cafecito es vida, rico estuvo. <laughs> y si usted tiene un buen servicio de internet, claro, puede ser una. Una capacidad importante cuando se produce un desastre o una emergencia. Así que, cuando tú quieras, estoy a tus órdenes, mi estimado Jorge. Gracias, gracias, Cristian. Y a ustedes, queridos amigos de Muchopedia y Cafeinómanos, tengan un resto de jornada espectacular. Gracias, mi hermano. Chévere, George. Chévere, ¿eh? ¿Cuándo sale, amigo? Cafeinómanos es un podcast de Muchopedia.